200. Los que hacía referencia a Oriol Junyent por parte de Río Natura Montbus, se irá Rafa Luz a dirección con Pumbre, la Corbacho, Cliva y Miller. Calle Zaragoza estará con Lich, no puesto de base, como Aleiros, Joan Sastre, Jason Robinson dentro, Marcus Landry, Gen Norel. Chito Díaz. Chama atención o a presencia de Dani Miller, no 5 inicial. ¿No? Maxi Clear va a jugar no puesto de 4. Un interesante do, como decía Oriol, entre Marcus Landry, un gran anotador, y Maxi Cliva. Vamos a ver. Chris Fleming, adestrador do equipo de baloncesto alemán, la compañía de José Luis Mateo, o director general de Río Natura Montbus. Ahí están no palco, junto a Calvelo, junto a David Cal, junto a Mario Iglesias, junto a Raúl López, que después de todo, o vir judicial, o se vuelve a estar no sé un sitio. Aquí no palco de multiusos. Es Sergio, o porteiro do Celta, que un habitual. Sí, señor, acaba de arrancar el encontro dirigido por Pérez Pérez, Martínez Fernández y Munar. Momento que hay de Zaragoza, por mediación de Munar, recibe, mediación de Norel, recibe Robinson. Ahí está Landry, Landry que remonta, acaba sacando para Robinson. La defensa de Rafa Luz, la suspensión de Jason Robinson, a primera no entra, no rebote, bola para Río Natura Montbus. ¿Para quién? Para Maxi Cliva, ¿cómo no? Sabemos el primero ataque, a Jason Robinson postear, de Marcus Landry, a ver. Esto veremos bastante con esos dos jugadores en la pista. Recibe Corbacho, defendido por Sastre, que parece que sale con la misión de anular a Corbacho. Moviéndose por línea de fondo, pum, para la Rafa Luz. A continuación para Cliva, primera tripla. No, no rebote, salta Miller, captura Joan Sastre. Son aliros muy altos, os tocáis. Sí, Joan dos Sastre, metros, Joan Sastre, 1,97 Jason Robinson. No, pero también Obradoiro, ¿no? Corbacho, un escolta de 2 metros contra Sastre, otro escolta de 2 metros. Moviéndoles. Ahí está australiano, a piques de hacer dobles, bola para Landry, atacando a Corbacho, lanzamiento de Landry, no entra, no rebote, Cliva, que se apañó dos. Organizando para Río Natura Montbus, Rafa Luz, bola para Corbacho, se púmbrala, quedóse atrás Jason Robinson, bola para Miller. Ahí está Miller, con tranquilidad, Bolochan Corbacho. Miller, dentro ahí. Para Cliva, ahí te pantalla frente a Landry, saca a tripla de Pumprala, dentro. Primera canasta, tripla de Pumprala, punto número 12.000 en la historia de Río Natura Montbus, na ACB, asignado por Pumprala. La primera canasta anotara Dedovic, controbar. Bueno, alegría de Gaia, qué chiste, juego interior-exterior, ¿no? Dale el balón dentro, sí. Para sacarlo. Aparte que Jason Robinson estaba a sudar mucho dentro, es importante que cumpla la anote de fuera. Corbacho, Corbacho para Cliva, defendido ahora por Norel. Ahí tenemos dentro, que buscar a Dani. No lo vio Cliva, no lo vio. Estaba mirando para fuera para Corbacho. Ahí está Corbacho, defendido por Landry, un lanzamiento complicado. O a defensa de Landry, posesión cae de Zaragoza. Y luego lo sorprendente también es, bueno, sorprendente no, pero que hay cambio de defensivo, de Pavel defiende al base, sí, sí. Rafa defiende a… Rafa defiende a Robinson. Al dos. Pero bueno, espera seguro que para cambiar en algún bloqueo. Balón para Jason Robinson, la defensa de Rafa Luz. Ahí está Robinson, saca Robinson, bola para Liz, un lanzamiento de tres, no entra, no rebote, Rafa Luz para Río Natura Montbus. Sorprendente, desde luego, esa asignación defensiva de mucho no arranque. Sí. Pumprala. Estaba a falar antes de empezar mucho, mucho con Rafa Luz y con Pumprala, probablemente de ese asuste defensivo. Balón para Rafa, video bloqueo de Dani Miller. Ahí está Rafa, a la suspensión de Rafa, canastra. Canastra de Rafa Luz. Hay que estar un momento muy dulce esta Rafa últimamente. Sí. Bueno, importante, anotando y de cabeza, llevando al equipo. Momento Norel. Norel, pase picadillo, vale. Vale a canasta y vaya a ver adicional. Muy bo pase de Norel, ¿eh? Sí. No era fácil, porque no era doado, porque además Rafa intentó hacer a ayuda de feito y evitaron a falta a él. Sí, señor. Primera falta personal de Rafa Luz. Vale a canastra de Sastre y a ver adicional para Oleiro de CAI de Zaragoza. Creo que hay una gran diferencia del CAI de cuando juega bien Norel y John Park, de cuando no están bien estos dos jugadores. John Papa, ellos yo creo que es un jugador muy importante. Rafa Luz, jugando para Pumprala. Sai Miller. Ahí está Miller de nuevo para Pumprala. Defendido por Joan Sastre. Ataca, agresivo Pumprala. Saca Pumprala. Bala para Corbacho. A tripla de Corbacho. Va y torta. No rebote y captura Sastre. Trata de correr CAI de Zaragoza. Ahí está Sastre. Bola para Landry. Escachó una Marcus Landry. Punto número 4 para conjunto de Joaquín Ruiz.
Ahí está Marcus Landry, irmán de Carl Landry. Ex jugador, bueno, jugador de NBA, de Houston Rockets, de Sacramento King. Marcus Landry también llegó a una NBA, pasó por New York Knicks. Y tuvo también un efímero paso por los Bulls Celtics. Levanta y anota Miller. Corbacho está siempre muy defendido. Está empezando a leer muy bien cuando está empezando. Está a leer muy bien esas continuaciones de bloqueos, índose cara adentro, provocando a Ciudad do Pivo y doblando balón. Sí, pero lo decías bien, ¿eh? Está empezando, ¿eh? Que antes, empezando. Antes siempre se dedicaba a salir y a tirar y ahora el otro día lo hablaba con él, que lo está haciendo muy bien, de rizar el bloqueo para penetrar. Mira, 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 y falta personal precisamente de Marcus Landry. Tiros para Pumperla. Pero sí que está ampliando el repertorio, ¿eh? Claro, sí, sí, jugando el poste bajo. Sí, eso sí lo hará mucho mejor jugador. Y además que está capacitado para hacerlo. Primera falta personal de Marcus Landry. Sánchez comentaba, estuvo 3 minutos. Los Boston Celtics. Llegó una temporada a los Knicks. Bueno, pero es un jugador importante, nace un jugador. Sí. Y estuvo a piques de firmar con los Lakers. Gustaba ya mucho a D'Antoni cuando asinó con los Lakers. Bueno, convenció uno en un campus de verán. Estuvo haciendo la pretemporada y al final curtó uno. Marchó a D-League y de ahí fichó por Cajasol. Yo lo máximo que he llegado a la NBA es jugar un 5 contra 5 contra Magic Johnson. ¿Y qué tal? ¿La experiencia? Muy bien, bueno. Era mi ídolo, pues imagina. Pero ti no lo defendías, ¿eh? No, yo jugaba con él, es que me pasaba la, vale. Me daba la asistencia. Hay un persuadero que peca el gol, segunda de esa de Kai, famoso por aquel partido entre Boston Celtics contra la Rivier. Luego Pe Madonna. Sí, señor. Ahí está Sastre. Asiste Sastre y canastra de Lich. Sí, cuando quedaban 2 segundos de posesión. Fue un ataque bastante elaborado por lo que hay. Me parece no ter presa, no ataque estático. Ahí vemos a Cargol. Ahí está. El jugador, entre otros, del Real Madrid. Balón para Rafa Luz. Partido empatado 8. Corbacho. Buscan a Kliba en el poste baixo. Miller. No encuentra pase para Kliba. Corbacho. Pero ahora en otro lado. Ahí está Kliba. Kliba contra Landry. Diferencia de centímetros. Kliba. Kliba levanta. Nada. Toca Landry. Acababa esa posesión. Acaba apañando Norel. Mete a man por ahí Rafa Luz. Rafa Luz. Recupera el río. Natura Bombus. Pumperla. Agresivo. Ahí está Pumperla. Pumperla para Kliba. Para Baixo. Asiste Pumperla. Escacha Kliba. Es que Pumperla es lo que tiene que hacer. Primero Fisio B metiendo una tripla. A partir de ahí está buscando siempre un contra un. Provocar ayudas y doblar. Pero yo creo que es el jugador de obra que más juego crea para los demás. Sí. Momento Lich. Mira, Lich que pase de esto, Chan, acaba perdiendo posesión Kai. Que siempre lo tenían ahí como un poco apartado ahí en una esquina, como no molestes, ya últimamente lo están utilizando, está dando muchas asistencias, penetrando, claro. Doblando. Es que precisamente, al no ser un gran tirador, es importante que teña o balón, que cree, porque si no, ese hombre puede ayudar mucho y hay menos espacios. Rafa Luz. 4 minutos 22 segundos para esgotar este primer cuarto. Juega Kliba para Pumperla. Lich negando pase para Rafa Luz. 8 que quedan desde posesión para Río, Natura Bombus. O bloqueo de Miller. Arranca Miller. Sai Corbacho liberado. Lanzamiento de 3. ¡Tripla! Primera tripla, Alberto Corbacho. 13-8 para Río, Natura Bombus. Robo de balón. Mira, mira, qué robo. Pumperla. ¿De Sí, señor, de Pumperla. Esas preguntas no se hacen, Tito. Ese es nuestro 4x4, ¿no? Voy a atacar Pumperla a Landry. O lanzamiento de Pumperla, flota Landry. O lanzamiento no entra, rebotea Sastre. Sí, bueno, es que si Pumperla tiene un nivel de acierto alto de 6'75, no está aquí en esta liga, seguro. O lanzamiento de Landry no entra, fecha rebote Dani Miller. Rafa Luz. Balón para Pavel Pumperla. Menos de 3,5. Corbacho, ahí está, tripla de Corbacho. ¡Tripla de Corbacho! Aparece en el partido Corbacho, tempo morto cae de Zaragoza, 8 arriba Río Natura Bombus. Corbacho es un dos jugadores que seguro que más tempos mortos do adestrador rival provoca. Porque ahora 2 triplas consecutivas de él propician esta primera ventaja o primero tempo morto. Hay una frase entre semana de Juan Ruiz, decía, ya sabemos que vamos a jugar contra Corbacho, que nos va a meter 5 o 6 triplas. Eso ya lo sabemos. Ahí está. Corbacho's pensando, ¿ok? But we need to be just a bit more aggressive. Because one foul and they're taking a long shot. En ataque. Make a quick shot. Good shots, ¿ok? Ellos están saltando en 2 contra 1. They jump in double team. When they jump in pick and roll situation, ¿ok? Look for the situations, ¿ok? Force that they can, ¿ok? And 4 nice pass to put the ball in the corner, ¿ok? Vamos a dar una situación.
situación de 11. Now we're playing 11, okay? After the screen, roll immediately, okay? And look for the pass in the corner. And after, in the close shot, attack. They are bad defenders in 1-on-1, okay? Vamos, pero duros en defensa, let's go. Bueno, lo que decía Joaquín Ruiz, insistía en los cambios. Cuando se trataba de defender a Corbacho, que hay que cambiar la defensa, no quedarse enganchado, se dejarlo tirar como está tirando, que hay que ser más agresivos en la defensa porque solo le va una falta. Y falaba de un aspecto que igual nos podía explicar a todos. Falaba en la defensa de pick and roll y estaban saltando a dos contra uno. Sí, es que no pick and roll central, Dani Miller, con Rafa Luz, se ofrecieron dos veces. Saltar a dos contra uno. Que é unha defensa que normalmente non a fai o Río Natura Mucús, só en cambiar, pero sí que probablemente lle sorprenderá. Entrou en pista Pedro Llombar, na dirección de CAI de Zaragoza. E Katic tamén. Tamén o jugador máis peligroso do CAI, Pedro Llombar. Aí, ves, agora, por exemplo, cambiar. Mira, el Samán de Cliva acaba chegando Rafa Luz para anticipar a Katic. Antes fixeran dos contra un, agora cambiaron. Sí, yo veré, hacen dos contra uno cuando es contra Robinson. Contra los bases yo creo que cambian, sí. O lanzamiento de Robinson no entra, no rebote Dani Miller. Miller para Rafa Luz, menos de tres minutos, primero cuarto. Está ganando por hoy Torrío Natura Mombus. Corbacho, mira, Corbacho. Bueno, entra esta de Corbacho, rebotea Landry. Por eso Pavel está defendiendo al base, ¿no? Pues tendría que cambiar con los pibos que no haya mucha desventaja. Sí, con Pavel Sánchez. Balón de Jason Robinson. Busca dentro Landry. Landry atacando a Corbacho. Saca para Robinson. Queda un Rafa Dulce. Lanzamiento de Robinson. Canastra de tres de Jason Robinson. Se quedara Maxi Cliva con él. En ese dentro fuera despistóse un segundo. Inmediatamente pidió perdón a banquillo, Maxi. Balón para Corbacho. Defendido por Jason Robinson. Mete para Cliva. Bueno, vaya pase. Esa bola dentro. Y asistencia de Corbacho. Y esa bola que llegó de un sitio y una guardada a Maxi Cleva. Están a atacar bastante a Landry do poste baixo. Está a jugar muy inteligente el Río Natura Mombus. Llombar pide Jason Robinson, defendido por Rafa Luz. Insiste Llombar con bloqueo de Katic. Llombar no cambio con Miller. Bola para Landry. Saltó Cliva. Miller. Bueno, hay canasta ahí de Landry con rectificado. Ahí sí que está en ventaja, pero bueno. He querido, lo que pasa es que han querido hacer triple cambio, pero al final Pavel no ha cambiado con Maxi. Landry se ha quedado solo y le ha cogido la ventaja a Maxi. Cuatro puntos para Marcus Landry en este primer cuarto. Recibe Cliva. Indica ya Rafa Luz que veña. 8 segundos. Balón para Pumprala. Pumprala, lanzamiento cómodo de Pavel. Canastra de Pavel Pumprala. 5 puntos para Pavel. La defensa do CAI debe llorar si quiere elevarse un partido, porque están a jugar con bastante comodidades, hay bastante liberados los bloqueos. Se están quedando muy enganchados en los bloqueos. Sí. Y a novena defensa en esta liga, Dokei de Zaragoza, encaixan prácticamente 77 por partido. Hay falta de Cliva en la defensa de Katic. Como muy bien lee Oriol, cuando está Pavel cambiando bloqueo, buscan un triple cambio. Y cuando estaba Rafa en el directo central, saían a dos contra uno. Primera falta personal de Maxi Cliva, segunda en este cuarto de Río Natura Mombus. Hoy Moquiñas faltas en el partido. Las innovaciones de Moncho defensivas, que siempre les está cambiando y los equipos contrarios nunca saben lo que van a hacer. Bueno, ya no lo ha visto una constante evolución. Bueno, los equipos contrarios y los propios, porque imagino que tanto cambio, los jugadores propios también en algún momento pueden llegar a despistar, ¿no? ¿Cómo le va a Basti? No, lo llevamos bien. Como estamos toda la semana y Moncho muy perfeccionista, pues lo sacamos. Al final lo asimilamos bien. Vaya canastra que falla Katic. Lo pase bonito de Llombar. Pepe Pozas, Río Natura Mombus con Pepe Pozas, con Corbacho, con Pumprala. O lanzamiento de Corbacho. Corbacho, triplo de Corbacho. Corbacho a lo suyo. Tres triplas, no primero cuarto para Alberto Corbacho. Hay razón al final, Joaquín Ruiz, que 5 o 6 son Yasquita Niquén. Bueno, tal como va la cosa, igual le caen unos 8. 8-9. Ahí está, bola para Miller con Corbacho. Ya lleva 3 en el primer cuarto. Corbacho con Yellowback. Cambiaron de bloqueo. Cliva de nuevo para Corbacho, para que busque a Yellowback. Corbacho, a bomba de Corbacho, bola que no entra, no rebote Yellowback, pero cae. Ahí Dani tiene que ganar el poste bajo para sellar su hombre y así Corbit hubiera tenido más fácil la penetración. Segunda falta personal, Maxi Cliva. Una penetración de Llombar. Me sufre un poco en el puesto de 4 cuando tiene que defender el 11 de Maxi. Ahora, Dan Kibir, que
xogador máis 4, digamos. Baixo banco con dúas faltas, Cliva, entra Nankivill, descanso para Pumprala, en cancha Adam Kwaczynski. Fronte a fronte, Jelovac, o xogador que máis anota por minuto desta liga fronte a Kwaczynski, o sexto nesa clasificación. Balón para Pedro Jompar. Jompar con Jelovac. Outra vez cambiaron o directo central. Mete dentro para Katic, de vantaxe, saca Katic, bola para Jelovac, o lanzamento de tres, a bola que non quere, sí, pois acabou querendo. Tripla de Jelovac. Hacen el triple cambio. Sí, sí. 23-16. Hai falta persoal Jompar. Aí está Katic dialogando cos colexiados. E a ver que pasa, dan banda. No, a falta de Katic. Sí, o principal está moito que vai pedir tempo. Había un colexiado que indicaba Jompar, eu creo. Pasa que ao final é falta para Katic. Quedan 2 segundos 7 décimas. Vamos a ver que prepara, ¿no? Sí, señor. Aí está Rasko Katic. E, por certo, esta semana falouse moito en Zaragoza dunha información que saiu no medio de comunicación. Segundo a cal, Jelovac se anunciou que non vai seguir no CAI, que vai pagar o redor de 60.000 euros e que se quere marchar. E todo isto cando está todo por xogar. Sí. Acenderonse bastante os ánimos. A ver que di Moncho. No muy inteligente. Sí, vamos a hacer la de poco 5, ¿de acuerdo? Banda poco 5. Pero banda poco 5 no, banda fondo poco 5. El fondo de banda, ¿eh? Vale, parada. Vale, Alberto, tú eres como el 3, tú te vas. Vale, pues tú haces de 2, ¿vale? Yo de tu men. Aquí. Sacamos de aquí, ¿no? Sí, sacando de aquí, te vas a este lado. Vale, bloqueo para Quito. Y Dani, bloqueas a Ada. ¿Vale? ¿Ok? Jugada parada Kwaczynski, parece, ¿no? No, no, parece entra Juanjo Triguero, sí, porque sí, van a hacer una jugada de fondo, pero sacando de banda. Sí, pero espera que le pregunta Moncho a Dani y dice yo ok. Y Dani creo que no entendió o que no estaba jugada. Por eso está Juanjo. Pues lo cambiamos. Juanjo, sí, la pista. Bueno, a ver esta jugada. Eso están los cambios. Move Pepe Pozas. Balón de Pozas para Adam. Ahí está Adam, meteuse en un problema y acaba. Acaba este primeiro cuarto, 23-16. De momento, vantaxe, vai 7 para Río Natura Mombus. De novo con todos vostedes, señoras e señores, todo disposto para que comece o segundo cuarto no multiuso Tosar. De momento, 23-16, marchan ben as cousas para Río Natura Mombús, que está encontrando aro con facilidade. 9 puntos para Alberto Corbacho neste primeiro cuarto, 3 triplas de 5 intentos, 6 para Pavel Pumprela. Por dentro, Cliva, foi quen de xenerar 4. E a defensa do Caído de Zaragoza, estábamos comentando neste entretempo, que nos está ajudando un poquinho. A cousa é se van seguir así, se están quedando, van a comenzar a apertar. Claro. Vamos a falar aquí, ¿no? Se están a quedar bastante dos bloqueos. Saen os jugadores do Río Natura Mombús bastante liberados. Ten que mellorar eso, desde logo. Gran trabajo de nuestros pivots, que están bloqueando muy bien. Otra cosa que da que estábamos a falar, sí, ¿no? A importancia dos pivots que bloquean ben a saída dos tiradores. Balón para Kwaczynski. Nankivill, Río Natura Mombús con Pozas, con Kwaczynski, con Corbacho, sí, con Nankivill y con más, Triguero. Hay falta intensos. Personal de Goulding. Agora un poco intensos demais, Goulding, la salida de Corbacho, ¿no? Pero sí es verdad que debemos de falar porque estaban más duros en la salida de los bloqueos. Sí, tienen que cambiar, tienen que cambiar. Claro. Y creo que cambiarán, ¿no? Aparte que una defensa agresiva también te da más ritmo para subir en ataque. Sí, sí. Moverá de banda Alberto Corbacho. Ahí está, mejor triplista de la Liga Andesa. Bola para Triguero. Recibe Pepe Pozas. Pozas atacando a Rasko Katic. Lanzamiento complicado. Bueno, vaya canastón de Pozas que estaba pedindo adicional. Canastón, ¿eh? Canastón. Primera canastra do segundo cuarto, Pepe Pozas. Ahora que Pavel no está, ya en nuestro base, ya defiende a su base. A sí. Ver si habrá el triple cambio. No creo que esté el triple cambio ahora, ¿no? Bola de gol. Sí. Ahora lo vamos, sí, a ver. Sí, 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 otra vez. John Park. No tuvo tiempo y quedó. No, lo que pasa es que como. Cuando perdón, aprovechó. Mira Jelovac, ahí está Jelovac. Hay falta personal Kwaczynski, creo. No tuvo tiempo porque Corbacho, que era lo que quedaba abajo, tenía un tirador en la esquina y no pudieron hacer un triple cambio, pero bueno. No, lo que pasa es que el triple cambio lo hacemos siempre con el lado contrario. Sí, por eso, pero. El lado contrario, en el lado contrario es que Jelovac estaba muy, muy alejado y no. Que Jelovac, sí, bueno, el feito de que los jugadores estén muy abiertos dificulta a veces un triple cambio porque queda tirador en la esquina y no es doado. Bueno, para los que se sean
menos, bueno, que sean menos puestos en baloncesto lo que están parando Tito y Oriol, de ir cambiando la defensa de los jugadores, según se van enganchando, para que no quede mutando, para que ningún quede, para que no quede un pequeño como un grande debajo de aro. Que no quede ningún solo y que se vayan compensando separadamente. Balón de Lankiewicz, bola para Wachinski, recibe Corbacho, Corbacho con Triguero, defendido por Rasko Katic. A ver cómo solventa ahí Triguero, o lanzamiento de Triguero, canasta, pues solventó una con nota Triguero. Cayó un centro de la zona, pudo soltar o gancho, semigancho, camandereita, muy bien. 27-17, más 10, máxima do partido para Río Natura Bombús. Organizando Golding con John Parr, acaba de elevar un golpe bozas de Katic. Pide dentro Katic. Katic contra Lankiewicz. Ataque. Pita y ataque por, por mover así el brazo. Ahí había un cuatriple cambio. Sí, cambiaron dos veces todos. Bueno, están a hacer una buena defensa. De feito, Kai está en 17 puntos. Sí. Vamos a ver ahí de nuevo esa falta que ya acaba de caer a Katic. A segunda por envolver con brazo a Keaton Lankiewicz. Mueve de fondo Río Natura Bombús. Bola de Corbacho para Triguero. Pepe Pozas. Menos de 8,5 para alcanzar lo intermedio. Arranca Lankiewicz. Pide dentro Triguero, que está con Norel. Hoy su banco Katic entró en Norel, que cae de Zaragoza. Wachinski atacando Wachinski. Deixa para Triguero. Lanzamiento cómodo. Falla. No rebote Norel. Pero con su tamaño. John Parr trata de correr. Toca Lankiewicz. Lankiewicz rescata Lankiewicz. Vence Rebozar. Pepe Pozas. Pozas para Wachinski. Wachinski defendido por Pere Tomás. Marca Peito, Pepe Pozas, arriba los pivotes. Ahí ven Corbacho, lanzamiento de tres de Corbacho. No, no rebote, toca Wachinski, captura Jelovac. Deixa Jelovac para John Parr. John Parr que mira para Norel. John Parr, lanzamiento que vale tres, tripla de Pedro John Parr para Okai. Yo estoy con Oriol, que cuidado con Pedro John Parr, ¿eh? Un jugador que aparte de hacer jugar o equipo, puede jugar él, ¿eh? Jugador importante, pero cae. Cae de Zaragoza con John Parr, con Golding, con Pere Tomás, con Jelovac y Norel en estos minutos. Hay falta personal por agarrar la camisola. Será banda. Golding es el tipo de jugador que o te lo hace muy bien o te lo hace muy mal. No es un punto intermedio. De momento, dos faltas para Golding. Lo importante es ir sacando jugadores peligrosos. Claro, en su cometido, pienso, fue endurecer a defensa, ¿no? De lo que estábamos a hablar. Golding fue uno de los objetivos doblado en una pretemporada. Balón para Pepe Pozas. El toque que son más ricos, ¿no? Que hay más caros. Efectivamente, pusieron más caros. Wachinski, lanzamiento de tres. ¡Toma! Canastra de Adam Wachinski. Que nuestros tiradores están tirando solo muchas veces. Ahora Saiu completamente solo. Río Natura Bombús 5 de 9 desde 6.75. John Parr, bola para Golding. Entró Giannopoulos por Corbacho en Río Natura Bombús. Golding, bola para John Parr, atacando a Pozas. Asistencia, canastra de Jelovac. Sí, pero muy trabajada. Ahora no directo central Saíron a 2 contra 1. No es siempre la misma defensa, con cual desconcertan o ataque de otro equipo. Wachinski, defendido por Pere Tomás, metió a man, falta de Pere Tomás. Cuarta do Kai en este segundo cuarto. Primera en la conta de Pere Tomás. Mover de banda Giannopoulos para Río Natura Bombús. Sacó Giannopoulos para Triguero. Triguero para Pepe Pozas. 6.35, Wachinski de nuevo con Pozas. Arranca Giannopoulos, perseguido por Golding. Por ahí va también Wachinski, Lankiewicz, Triguero. Uy, Triguero, qué cosas falla Triguero. Triguero, mete un man Pere Tomás. Mete un man Pere Tomás, sí. Mete un man Pere Tomás. Qué cosa acaba de fallar ahí Juanjo Triguero. Sigue teniendo muchos problemas Okai en las salidas, los bloqueos indirectos de Río Natura Bombús. Casi siempre consigue ventaja. Y ahora cuando van con la ansiedad, han querido salir los dos con el tirado. Se ha quedado solo antes no salió ningún. Tiró uso Wachinski. Evento de repetición o de Triguero. Ahí está. Ahí está casi peor. Wachinski. Ataca Wachinski a Robinson. Deixa para Triguero. Triguero para Pepe Pozas. O lanzamiento en suspensión de Pozas. No entra, no rebote Golding. John Parr, hoy tu arriba Río Natura Bombús. Defensa de Pepe Pozas. O bloqueo de Norel. Ahora otra vez triple. Quedó Pepe. Mira ahí. Ahí vendrá la ayuda por el fondo, pero. Balón para Golding. Mete man Triguero. Falta de Triguero. Golding. No vale.
Tiña un pase máis, estaban Jopar e Robinson Sos do outro lado, Elixiu driblar. E acabou facendo iso e sacando a falta. Movera de volta precisamente Chris Goulding, o australiano. Balón para Jopar. Jopar contra vez. Triguero no cambio. En Pozas. Ahí está Norel. Norel, vai a haber falta de Pepe Pozas. Bueno, que estábamos a falar, hay veces que non dá tempo a poder facer outro cambio. Entonces queda un pequeno contra un grande perto do aro e aí o aproveitou moi ben o Kai. Tiros para en Norel. E tamén hai un certo enfado de Moncho, tal vez por non chegar a facer ese... No, está dicindo a Pepe que lo empujara máis para fora, pero... Sacado, el Angelito hace lo que puede. Ya me costaba a mí empujar a Norel, pues, claro. A Pepe. Estamos falando de que Norel é un 2-12 e que Pepe Pozas é un 1-83, un 80 raspado, ¿eh? Logo, o resto de xugadores abertos, co cual, o espacio máis grande. Ahora todos dos tiros libres, o pivote do Kai. 30-24. 5-45. Movendo Nankivill para Pepe Pozas. Pide Nankivill, defendido por Yellowback. Giannopoulos. Pepe Pozas. Ahí está Pozas. Wachinski recibe lanzamiento cómodo. Quedase curto. No rebote Jopar. Pero bueno, el tiro liberado. Sí, sí. Mete cuerpo Wachinski. La jugada que antes hablábamos. Sí, Tito, ¿eh? Jugada nova. Sí, es verdad. Se quedan solos. Hay un bloqueo más. Sin ayuda, sin posibilidad de ayuda de ese lado. Esa salida quedan solos para tirar. Primera falta personal Wachinski. Cuarta de Río Natura Mombús de este cuarto. Innovaciones tácticas. Sí. Conforme van avanzando la temporada, pues se pueden ir añadiendo cosas. Sí, siempre colocaba dos jugadas al final de temporada, claro. Siempre para que no. Cuando ya estás muy estudiado, pues cosas nuevas para que los otros equipos hacerles olvidar la defensa. Momento, Jopar. Bola para Goulding, a tripla que boa y a tripla que entra. Vaya canastrón de Chris Goulding. Estaba defendido, Bota manga faciana o seu defensor Wachinski, como diciendo que nos acaba de meter. O Kai volve o partido, Mellor en defensa neste cuarto. Está ya custando. Feito 7 puntos obradoiro solo. Está ya custando anotar a Río Natura Mombús con este quinteto. Wachinski contra Yellowback, complicándose. Lanzamiento coa izquierda. Bueno, vaya bonita canastra que nos acaba de deixar ahí Adam Wachinski. Aquí dicen, como los pivos no juegan poste bajo, pues ya jugamos los aleros. Contra los pivos. Sí, es curioso, porque además estaban en cambio con Yellowback, que fue ir a buscar a Baixo. Son las dos posibilidades. Atacouye. Es que Yellowback tampoco una de sus virtudes, tampoco la defensa. No, está claro. Goulding. Es un grandísimo jugador. Mira Jopar. Jopar con Pozas. Bola para Jason Robinson, que estalló con Giannopoulos. Jopar. Escolta esa posesión. Jopar, o lanzamiento de Goulding, está fuera, no vale. Boa defensa de Río Natura Mombús, aplaudida, xaleada desde o banco. 4-18, 32-27. Volve Rafa Luz, descanso para Pepe Pozas. Río Natura Mombús agora con Rafa Luz, con Wachinski, con Giannopoulos, con Nanki Vilet Triguero. Sí, en ataque pode ser que un pouco menos de efectividade, pero en defensa siguen a facer un bo traballo. O Kai, 27 puntos... Bo traballo colectivo, moi concentrados en defensa, eso que os mantén arriba do marcador. Balón de Wachinski para Giannopoulos. Giannopoulos contra Robinson. Rafa Luz xogando co bloqueo de Triguero. Giannopoulos, Wachinski, a tripla, dentro. Canastón de Adam Wachinski. O segundo cuarto e o cuarto de Wachinski case sempre. Case sempre, contra Murcia foi, non? Outra vez, unha vez máis, no último bloqueo, volvese a quedar, neste caso Jopar, e hai unha saída dun tirador do Adam, unha saída fácil. 8 puntos para Wachinski no segundo cuarto. Jopar, bola para Goulding, o lanzamento cómodo, non entra, no rebote Rafa Luz. Acelera Río Natura Mombús. Uy, o que se lle acaba de escapar aí a Rafa Luz. Posesión para o Kai. Sí, pequeno regalo. Mira, Rafa Luz botas mansa faciana e Moncho vai consultar. Que pasou? Que non estaba vendo? Que pasou aí? Non pasa nada, esos fallos tamén son parte do juego. Sí. Mira, mira, Moncho foi consultar con seus axudantes, comentaron yo, e volveu a pista, bueno, volveu a mirada para a pista, para aplaudir e animar a Rafa Luz. O xesto de Rafa, bola en xogo. Outra vez con Saleiro Sain, a dous contra un. Mira, Nankivill, chegou unha axuda, hai falta personal, a ver a tiros para Norel. A defensa está clara, con Saleiros, cando hai un bloqueo directo central, Sain, a dous contra un, cos bases cambian e tratan de facer triple cambio. Pero que partido hai, Quinton, yo creo que...
había llegado bien, podía haber utilizado cuerpo sin hacer la falta, sí, porque llegó, estamos en bonus lado también. Contrario. Pues si no hubiera estado en bonus, simplemente tuviera dos tiros, pues ponerse, solo utilizando el cuerpo. Sí, ponerse, no hacer uso de los brazos, colocarse con los brazos abiertos, pero baixó los brazos y ahí llegó a falta. Segundo tiro libre para Noel. 35-28, 3-26 para llegar al intermedio. Falla Norel, no rebote Triguero. Rafa Luz. Hubo cambio en la dirección de Kai, entró Lich, sentóse John Parr. Wachinski, defendido por Sastre, otro que volvió a pista. Sai Wachinski, perseguido por Sastre, bueno, quedó enganchado, lanzamiento canastra de Wachinski. Es tremendo. Cómo acelera ahí Wachinski, cómo descolga su par y acaba anotando. Esa salida central es que está dando muchos puntos a Lobra. Sí, sí. 3 puntos para Wachinski. Yellowback. Ahí está Yellowback trabajando. Bueno, qué canasta acaba de conseguir Yellowback. Fue a derecha, soltó una ahí arriba, evasión perfecta. Limpa, Tiempo muerto. A faciana no banco de Río, Natura Bambús, era tremendo. Chagoyen abriendo los brazos como diciendo, bueno, si entra eso… Había dos contra uno. Mira, fíjate. Danquivil. Mira, el que está por detrás de Taboleiro. Estira el brazo y qué canastra saca, Qué calidad, Calidad. Eso sí que tiene mucho. Tú soy flash, ¿vale? No muy todo un kind, ¿ok? Vale, mirad una cosa. Por favor, todos los cambios, los bloqueos, ahora podemos cambiar. We can switch in all the screen for the shooter. Okay, they are taking easy shots. Okay, so any problem, but it's very important the communication. Okay, in the last screen, if we switch here, please. This guy, the defender, that he runs. This guy in front, okay? Because if not, they put the ball inside. And the other guy, he are pressing, okay? Yeah. Two side flash? Yes, two side flash. Hey, nothing. Bueno, pues lo que decía Joaquín Ruiz, yo quedaríame con aquello de que se puede cambiar ahora en todos los bloqueos, que es muy importante la comunicación, que volví a insistir, de ser agresivos. Sí, yo me quedo con tranquilidad de lo que dice, ¿no? Parece que está, la verdad es que transmite calma al equipo, pero bueno, tal vez un poco más de energía también yo viña a ver en este momento. Es lo que ha sido jugador y sí. Con la sangre fría. Tranquilo. Tranquilito. Hombre. Mantenga calma, ¿no? Y a decir yo como Tito Díaz, no sé sus tempos. Pero sí, después bueno, lo que estuvo viendo Tito en los últimos partidos, ya no sé si decirlo, ¿eh? Porque bueno, Dos árbitros no falamos. Qué bárbaro, por primera vez en su carrera Tito Díaz. Primera vez en la carrera profesional como adestador, sí. Sí, señor. Rebote para Robinson. Menos de 2.5. 2.5 en este intre para llegar al intermedio. Ahí está Sastre. Hay pasos, ¿no? Pasos de Sastre. Bola para Río Natura Bambús. Quedó ahí enganchado unos 30 puntos. Cae de Zaragoza. Moverá de fondo Rafa Luz. Río Natura Bambús ahora con Rafa a la dirección. Con Púmprala. Con Wachinski. Sí, pero atención, con me parece Nacky que Okai está en zona, ¿no? Sí, zona par. ¿Zona 2-3? Sí, con Siopar, con Sastre arriba. Nankivill, bola para Wachinski. Perdón, con Lich, como base que acaba de sustituir a Siopar. Balón para Nankivill, mete man Lich. Bola de nuevo para Wachinski. Wachinski rescata a Triguero, quedan 5, ainda hay tiempo. Wachinski que penetra, solta bomba, bola que no entra. Vaya a haber falta en ataque. La caída, sí. Trata de sorprender después de tiempo muerto Rui Lorente al ataque de Obradoiro. Una defensa en zona. Vamos a ver si la mantiene. Corbacho pista. Okay, contra zona. ¿No? Corbacho, sí señor. Eso dice Manuel, ¿no? Ahí está de nuevo, observen a su cara, Iokaer Wachinski. Falta personal, segunda do polaco. Bueno, aparte que también es segunda personal de Wachinski, también hay que reservarlo. Wachinski marcha al banco con 10 puntos en este segundo cuarto. Ahí está Moncho apuntando ya algo de este último ataque. Este último ataque, sí. Tiros libres para Marcus Landry. Tal vez que no había tal vez presa, ¿no? Por hacer. No sabemos cómo estaba la posición. Sí, estaba acabando. Quedaban 4 segundos cuando recibió. Para cuando recibió, tenía que tirar. Bueno, Landry no sacó. Baño primero, Marcus Landry. Segundo tiro libre para Landry. Anota Marcus Landry, punto número 31, Kai de Zaragoza. Ok,
que ahí lleva prácticamente 3 minutos anotando única y exclusivamente desde la línea de tira libre. Nankivill, bola para Pumperla. Ahí Chagoyen a jugar estos dos últimos minutos, o bueno, tiempo que pueda. Rafa Luz. Ahí está Rafa atacando. Libera Nankivill. Nankivill, lanzamiento de Keaton, quedase curto, no rebote Triguero, no. Captura Jason Robinson. Bueno, parece que hay un problema contra el ataque y contra la zona, ¿no? Van dos ataques seguidos. Liz. Sin sacar nada. Cuando, Robinson. Cuando dudas en tirar. Sí, mala cosa, sí. Al final tienen menos posibilidades. Liz. Defendido por Rafa. Bola para Sastre. Levanta Sastre y anota. Se pechara Ben a defensa. Tempo muerto de Moncho, tal vez buscando eso. Sí, está. Está viendo atasco contra el ataque de esta defensa de Kai de Zaragoza. Sí. De Kai. Que igual no tempo muerto a cambia, porque los adestradores somos así, ¿no? 37-33, más 4 para Río Natura Mombús, queda un 22. Cuando salen las bloqueadas, el pívot que defiende tiene que hacer show hasta que su compañero llega. ¿Vale? ¿Entendéis? El pívot que defiende tiene que hacer show hasta que su compañero llega. No retirarse en el último momento para que le rice. ¿Vale? Y luego cuando le penetran hay que intentar intimidar. Los que podáis saltar, los que no podáis saltar, no intimidéis. ¿Vale? Mira, hay que tomar los tiros contra la zona, ¿eh? Hay que tomar los tiros. Si ellos empiezan ahora otra vez en la matchup, pecho uno, zona. Balón, no pechos. Balón a 20, balón de defensa, venga. Balón a Chago. Balón a Pavel y Pavel. Pecho uno sola, Pavel, vamos aquí. Voy con el pivo. Y tres vueltas, que estamos solos. Aspas. Tres vueltas. Uno, dos, tres. Aspas. Bueno, dos apuntes correctos de Moncho, ¿no? Primero a defensa ha sido do pivot, que no deixe o balón antes de que chegue o seu compañero, porque o balón é o que ten que estar defendido sempre. E logo ataque contra a defensa de zona, si é matchup, é decir, de axustes, onde cada xogador ten unha referencia. Penso que é un ataque contra a defensa individual, ¿no? O de bloqueos arriba, vamos a verlo. Momento Triguero. De momento parece que Kai cambiou a defensa individual, ¿no? Sí. Rafa Luz, bola para Chagoyen. Rafa. Ahí va Triguero para bloqueo. Bola para Chagoyen. Chagoyen de nuevo para Rafa. 9 segundos de posesión. Lanzamiento de 3 de Rafa Luz. ¡Toma! ¡Canastón de Rafa Luz! No era zona, pero tomó un tiro igual. No, es importantísimo este ataque. Sí. Porque saliera un poco de la dinámica mala. Muy bien, Rafa, ¿eh? Sí, señor. Muy valiente. Muy valiente, sí. 5 puntos para Rafa Luz. Recibe Liz. Liz para Landry. Lanzamiento de 3 de Landry. No entra, no rebote. Bola para Corbacho. Ahora pisaron 2 contra 1 contra Obase, Rafa Luz, últimos 36 segundos. Senta arriba, Río Natura Mombús. Triguero. Bola de Triguero. Triguero para Rafa. Quedan 8 segundos. 7. Corbacho. Sae Chagoyen. Chagoyen mete dentro para Triguero. Lanzamiento de Triguero. Bonita. Según ven, encontró a Vantasia y anotó un Río Natura Mombús. Ese xogo entre pivos que falábamos aquí muchas veces, ¿no? Que facías ti cuando estabas no obra o comentábamos Óscar e eu cuando ese xogo poste alto, poste baixo. ¿No? Sí. Agora fixo muy bien Chagoyen a conexión. Y es que además está jugando hielo back de 5. Son entre pivos, sí. Ahí hay Vantasia. Hace falta ese juego. Sí, sí, claro. Echa de menos, sí. Y además con los sistemas de Moncho es muy importante. Sí. High-low. ¿Vale? A ver qué diseña Juan Andrés. Vieja, ¿vale? Steve, Marcus, ¿y qué fue tu vestido de bol, ok? Andaste de pas, cat, put the ball in the offense, ok? Vale, puesta en juego de balón. Cruces para recibir. Vas a jugar esta situación. Jugamos un tres lado. Un tres lado especial. Vale, tres lados especial, ¿vale? Entonces, Jason, the one that you cut, andate el go, try, has cortado previamente, ¿ok? Poner el balón aquí, try to get foul. Hey, they are in bonus, so be aggressive to get foul to score, ¿ok? Let's go, va. Un ataque bueno, vamos ya. Bueno, pedí allí a Jason Robinson que cortase. Que bueno, las bolas tenían que llegar al costado derecho y desde ahí buscaron una penetración en la que fuesen agresivos porque estaba en bono Río Natura Mombús. Claro, quedan 20 segundos para un último ataque, sacar ventaja. Venimos a ver luego, primeros escruces, bola para Jason Robinson. Defensa presionante, parece que zona de
de Río Natura Pompus, exacto. Esa de zona 3-2. Mira, ahí van, con Pavel Pum para la arriba. Ahí van los movimientos, dos aleiros, bola para Landry, para que ataque. Ahí está Landry, Landry. Landry, buena ayuda, defensa de Triguero, una ayuda. Ayuda de Triguero. Sí, señor, vamos, 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 Rafa. Acaba. Acaba, o segundo cuarto. 42-33, boa primeira metade de Río Natura Mombús. E acaba con unha boa defensa de Río Natura Mombús, que foi o denominador común de toda a primeira metade. En 33 puntos, o cai. Sí. De señor, bueno, pois 42-33, 9 arriba para Río Natura Mombús. Tomámonos unha pausa e volvemos de inmediato desde o SAR e cos nosos representantes na de Couro. Y lo que me sorprende es que solo un rebote entre los dos equipos ofensivos. Sí, ofensivo, sí. Entre sí. Los dos equipos. Eso es que los rebotes defensivos están. Las defensas vamos están. A hablar de que hay un buen trabajo defensivo, no rebotes. Sí, 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 sí. Buen trabajo, que a veces teníamos muchos problemas, ¿no? En el rebote sí. Ofensivo. Hoy nos han cogido uno. Bueno, no son. Dentro de lo que es la liga, dos equipos que viendo ese balance defensivo y ofensivo no rebote. Destaquen especialmente. Voy a comenzar esta segunda mitad. Volven los mismos que empezaron o partido por parte de Okai. Sí, vemos a Liz. Cargarase seguramente Sastre de la defensa de Corbacho. Vamos a ver si. Sí, a ver si parece, parece que Río Natura Mombús también empieza porque vuelve Dani Miller, Corbacho. Está Cliva también. Cúmprala. A Cliva siempre que lo vienen a ver, no le sale un partido bueno, ¿eh? O sea, sí. Que no vengan más a verlo, ¿eh? Por favor. Aparte, que lo vean por la tele. Después sí. De un partido que fisio en Fuenlabrada, pues seguro que atención defensiva de Okai. Bueno, Cliva eleva 8 y 4 puntos, 4 de valoración. Me parece que ha hecho dos faltas también. Y eso sí. Lo ha condicionado. De todas maneras, él es sobre todo jugador de segundas metades. Vuelve a jugar. Que te hemos visto aquí. Vuelve a jugar contra Landry, ¿eh? O sea, Cliva va a defender un 4 abierto. Vaya, empieza el partido jugando en la posición de cancha. Arrancó la segunda mitad. Calle Zaragoza con Liszt, con Sastre, con Robinson, con Nonel y con Landry. Bola interior para Landry, defendido por Miller. Buscan a continuación a Sastre, recibe Robinson, lanzamiento ante Pumprala, no entra ese rebote, toca Nonel. A bola es para Río Natura Mombús. No está muy fino Robinson, ¿no? Que tiro bastante doado. Y que siga así. Le va Robinson. 2 de 5 en tiros de campo. Rafa Luz, Río Natura Mombús con Rafa Luz, con Corbacho, Pumprala, Maxi Cliva, Dani Miller, Pumprala, bola para Rafa, Sae Miller para bloqueo, ahí está Rafa, Rafa que mira para Corbacho, Corbacho agarrado, Corbacho ante Sastre, o lanzamiento con muito arco, toca Miller, Nore, la bola es para Corbacho. Ahora, verdad es que para Sae, bien defendido, sí. Ahora Sae bien defendido. A loita de Cliva, no puedo, será para Cae. A ver ahí. Está difícil la cosa. Jugando Liz con Robinson. Robinson mira para Norel. Norel con Miller. Levanta Norel. Por elevación, por altura. Anota en Norel. Un pase, buena conexión con el pivot de Robinson. 42-35. Organizando Pumprala. Pide Corbacho. Corbacho para Miller, buscando dentro. No hay manera, Cliva. No hay manera, No encuentran esa línea de pase. No Pumprala. Ahí está Pumprala, agresivo. Saca para Corbacho. Tendrá que inventar 2 segundos. Hay que tirar Corbacho. Lanzamiento de 3 de Corbacho. No, no rebote Nonel. Sí, parece que sale, por lo menos en estos dos primeros ataques, mejor en defensa, okay. Moviéndoles. No, pero ahí teníamos una ventaja de Maxi con Robinson, y es que no hay manera de que se atrevan a darle valores. Estaba a defender por diante Robinson. Ahí está Landry, remonta, no entra, no rebote Miller, Landry, Landry, Landry. Puede haber pasos, nada, balón para Liszt. Liszt, sí. Landry, Landry, Landry que saca, Liszt. 3 segundos. Hay 3 segundos. 3 segundos de Norel, bola para Río Natura Mombús. Buena defensa, gran actividad. Mucha actividad, no dar ventajas uno contra uno, no consiguieron sacar una ventaja en todo ataque. Eso provocó, bueno, pues eso, que no pudieran tirar. Eso es lo bueno del Obradoiro, que a veces no está pues, tan fino en ataque, pero claro. La defensa que siga fuerte, claro. Y al final saldrá aparecerá, claro, aparecerá Racha, ¿no? De Calqueira. La defensa tiene que ser estable los 40 minutos. Balón de Rafa Luz para Corbacho. Pumprala atacando a Landry. Ahí está Pumprala. Solta Pumprala. Canasta de Pavel Pumprala. Todo Corasie. Anota Pumprala. El que no falla nunca. 8 puntos para Pavel.
Sí, estirando Lich. Balón para Jason Robinson. Mira para Norell. Robinson. Levántase Robinson. Anota Jason Robinson. Jugar bastante con él. Empieza con un bloqueo directo arriba. Xoga a continuación. Antes consiguió conectar con pivote. Ahora consiguió conectar con Aro. Hombre, qué bien. Robinson, tío inteligente, que bien juega con el, sí, con el cuerpo. Cómo ha, sí, empujado el pequeño empujón ese a Pavel. Sí, sí. Que le ha dejado. Recupera Sastre. Bola para Lich. Saekai. Ahí está Lich. ¡Bueno! ¡Vaya tapón de Miller! Lanzamento de Landry. Canastra de tres de Landry. Además, Miller muy listo, ¿eh? Deixó yo pasar, o deixó pasar, sí, sí, para que se confiara. Pero espera, que te estuve esperando. Y apareció detrás. Tiñeu, bueno, perdón, un americano que jugaba con nosotros, Breogán, ahí a los Ken Orange, que siempre me decía, cuando yo estaba defendiendo a base contra él, me decía, déjalo, déjalo, déjalo. Entonces él parecía que no me estaba, de repente aparecía. Sí, señor, mide perfectamente el timing y a Chape realmente, bueno, un pinche de tremendo. Ken Orange, falta personal. O famoso naranjito. Ken Orange, sí, sí. Decía, déjalo entrar, déjalo entrar. Él escondíase después cuando el jugador iba confiado, cuando aparecía. Falta importante, tercera de Landry. Pero creo que tenemos que buscar en los cambios esos que están Robinson con Cleaver. Tenemos, sí, que buscarlo. Sí, sí. Balón para Pumperla. Levanta Pavel y entra. Canastra de Pavel Pumperla. Está a hacer de desatascador en este, ¿eh?, momento, ¿eh? Dos canastas suas importantes. 46-40. Otra vez jugando con Robinson. Bloqueo directo. Ahora lo recibió. Arranca Norell. Balón de Lich. Robinson, Landry. Con Cliva. Ahí está Cliva aguantando. Landry. Pasillo atrás. Fadeaway. Lanzamiento. Canastra. Chía de calidad de Marcus, sí, Landry. Está a aparecer a calidad de Dokai. En forma de Jason Robinson, Marcus Landry. Dos jugadores de mucha calidad. 9 puntos para Kai de Zaragoza en 3 minutos 40 segundos. Maxi Cliva. Cliva para Miller. O lanzamiento de Miller. No, no rebote Jason Robinson. Sastre. Está sufriendo en este momento Río Natura Monbus. Sastre. Bola para Jason Robinson. Y antes de él tenga Pumperla. Mete para Norell. A ver si levanta. Ayuda de Cliva. Y pasos, pasos. Muy buena ayuda de Maxi Cliva, sí, balón para arriba, Natura Monbus. Provocó a perda de balón. Fíjese muy grande. Y a todo visto hay un partido en juego en victoria. Quedan 3 minutos para esgotar lo tercero, cuarto. Laboral Alcucha 64, Valencia 52. 12 arriba para Baskonia. Laboral Alcucha. Rafa Luz. Aquí quedan 5:44. Tercero, cuarto. Y de Corbacho. Bloquea Triguero. Balón interior para Cliva. Leo a Xogada. Landry. A piques de recuperar Río Natura Monbus. Norell. Jason, sí, Robinson. Mete Mampumprala. Sae Landry. Perseguido por Cliva. Lich. 9 segundos. Posesión Kai. Ahí está Lich. Para Sastre. Buena defensa, ¿eh? Balón para Norell. Ayuda Pumperla. Levanta y anota Norell. Qué bien, Norell, ¿eh? Qué bien, movemos el pez. Llegó muy bien a Ciudad de Pumperla, pero un gran movimiento de pez de Gen Norell. 46-44. A dos. Acaba de ponerse Okai. Corbacho. Tripla de Corbacho. Pide falta de Jason Robinson. Y hay técnica para Corbacho. Sí, hay técnica para brazos. Corbacho. Miguel Ángel Pérez. Mira, mira, Cliva, Cliva agarrando, suscitando a Corbacho. Corbacho que está persiguiendo colegiado pidiendo ya falta de Jason Robinson. A subíos la multioso dosar. 46-44, primera falta de Corbacho. Y vuelve a ver. Ahí. La protesta de Corbacho y ese gesto de la técnica. Creo que le costa la técnica. No, pero que no tendría que ser tampoco así, porque hay muchos jugadores, de, no quiero decir equipos, que les dicen de todo al árbitro y no les pitan técnica. Y para hacer un gesto, sí, a ver si es muy retirado el gesto, me parece muy bien, pero es en el momento, ¿no? Vaya primero Robinson. Mira, pues yo creo que este es un momento importante del partido porque va a encender el público que estaba muy apagado en la mañana. Pues, este sí, domingo, sobre todo en esta salida de la segunda mitad, ¿no? Sí. Pues, que Okai parece que salió mejor, más metido. Estaba un poco apagado tanto Río Natura como Sar. Balón de Llompar. Hubo cambio en la dirección de Kai de Zaragoza. Llompar para Sastre. Buscando bloqueo de Norell. Sastre en la continuación. Bola para Landry. Lanzamiento. Canastra de Marcus Landry. Está a aparecer muy bien esta segunda, sí, mitad de Marcus Landry, ¿eh? Por cierto, acabamos de asistir a un feito
poco visto, ¿eh? Ver fallar un tiro libre a Jason Robinson. Sí. Esta temporada anda prácticamente en un 96%. ¡Corbacho! Ahí está Clivar contra Robinson otra vez. No hay manera de dar el balón ese, lo tenemos que buscar. Sí. Corbacho atacando a Robinson. Falta de Jason Robinson, se ha liado desde la bancada. Sí. Bueno, aquí cambian los bloqueos. Okai está a cambiar también ese bloqueo cego que llevan a Corbacho. Y quedó para allá. Pero a clave tal vez buscar a Clivar, que está en ventaja contra Robinson, de poste baixo, tratar de atopar o camino. Sí, porque están cambiando con los hombres para que los tiradores les salgan cómodos. Claro, cuidado. Y la ventaja la tenemos con Machi ahí abajo, ahí pero dentro. Tenemos que atrevernos a pasar ahí. Sí. Pues Okai, si no, lo vamos a pasar mal. La verdad es que Okai atopó solución, ¿no?, a esas salidas, dos tiradores, dos bloqueos, cambiando. De momento ya está ahí bastante bien. Mover a Rafa Luz, pide dentro Clivar. Balón para Corbacho. Corbacho, ataque de Triguero. Falta en ataque de Triguero por Ochan Sastre. Un poco. Más protestas Sastre no sale. Ayudó, pero bueno. Vamos a ver la repetición. Porque Sastre ayudó a decisión do árbitro. Que por cierto, todas estas son do mismo, de Miguel Ángel Pérez. ¿Sí? Que está a hacer un buen arbitraje, pero. Falta personal de Triguero. Segunda. Jugando Llompar. Momento que hay de Zaragoza para ponerse por diante en el marcador. Robinson, pronta Pumperla, levántase y hay que aplaudir. Sí, volvemos a decir de Pumperla, canastón de Robinson, de momento de Moncho. Aparte de las decisiones arbitrales, las que no vamos a entrar, a presencia, a aparición de Marcus Landry y Jason Robinson en ataque, y a mejoría en la defensa de las salidas, los bloqueos, Dokai. Eso propició parcial. ¿No? Asumíos, muchos asumíos, pero trío arbitral. Hemos dejado de anotar. Pero no estamos haciéndolo tan mal en defensa, ¿eh? Son tres grandes canastas. Keep on the same defensive level. Vale. Me hace una cosa. A ver si somos capaces en 34, Maxi, de que no te defienda por aquí. Seal him. Vale, we look for you. Entra Salam por Alberto. Me hace una cosa. Keep on the same defensive level. Vamos. Pero tú ahora coges a Sastre y tú coges a Lompa. Vale. You got Robson, Adam. You got Robson. Mira una cosa. Vamos a jugar la primera pecho 2. Pecho 2. Pecho 2. Vale. Y the run the song. Tres vueltas. Vale. Uno, dos, tres. Ahora. Venga, uno. Wachinski por Corbacho. Estaba a hablar mucho de lo que estábamos a hablar, ¿no? De esa posibilidad de Maxi Clivar de ver, de abrir o pase para que puedan conectar con él, no mismo match. Él decía ya a Clivar que a ver si podía celar, celar para que no lo defienda como está defendiendo, claro. Y está negando pase. Abrir la línea de pase. Pero igualmente los compañeros, Robinson es un jugador fuerte. Igual no lo puede sellar bien, pero los jugadores pueden mover el balón para tener un ángulo mejor para pasarle también. La importancia de pase, ¿eh? Vaya a haber falta personal ahora, Golden, a Triguero. O pase ten. Y ser un poco más atrevido también. O receptor e o pasador, ¿no? Las dos partes. O receptor trabajar para hacer que la línea de pase pueda ser doada. E o pasador ver la línea de pase y conseguir hacer llegar o balón. Tercera falta personal de Chris Goulding. Por cierto, en el tiempo muerto, vaya, se alea una bancada contra los colegiados. Se os coitaron todos ustedes. Rafa Luz, a gambeta de Rafa, acaba liberando a Pum para el lanzamiento de tres. No rebote. Bueno, rebote ahí para Rafa Luz. Importante, rebote importante. Rebote de Gañas, de Corasie, de Botarje, que hay que Botarje. Clivar contra Landry, ahí está Maxi, atacando Maxi. Mete Mank, levanta, no, rebote toca Nolen, Llompar. Una faltita también pueden haber pitado ahí, que Landry le ha cogido un poco el brazo. Tampoco pasa nada. Marcos Landry, 46-48, dos arriba, calle Zaragoza. Por primera vez no partido, Ponce por Rivo Kai. Quedó Llompar con Triguero. Goulding, penetra Goulding. Goulding. No hay pasos o falta. Pitan que falta, Rafa Luz. Qué arbitraje, ¿eh? Tito va a entrar en arbitraje, ¿eh? Hombre, Tito igual no quiere hablar de los árbitros, pero yo sí me atrevo, ¿eh? Vale. Si no xogas ni lo destras, no hay igual. Y les tengo ganitas. Después de tantos años. Es a Tito sensible con tema arbitral después de las últimas semanas. Tito. Anota Chris Goulding. Lo comprendo de Tito. Sí. Pero bueno, a todo esto, todo este follón, está a ayudar a Okai, ¿eh? Porque el Río de Antonio Pumbus, que estaba a jugar muy bien,
está un poco como un poco descentrado, ¿no? Y que lleva 4 puntos la segunda mitad. Claro, el parcial era de 4-15. 4-15 cuando pedí un tiempo corto Moncho. Bueno, y ahora llega a 4-17. 4-17. Bueno, ahora a ver el cambio de Nore que nos está haciendo daño también ahí dentro. Sí, vamos a ver ahora. Vimos con estos últimos dos, 52, o tercero cuarto. Ahí está Rafa Luz. Balón para Maxi Kleba, defendido por Landry. Saca para Púmprala, Púmprala para Rafa. Los movimientos dentro. Bueno, Polochan Goulding. Rafa Luz pide Wachinski. O lanzamiento de tres. Tripla de Wachinski. Quedó Celatri, último cambio. Conseguir salir liberado. Ese es por bloqueo que pagábamos la primera mitad. Tripla importante de Wachinski. 13 puntos para Polaco. Necesitamos más la metralleta polaca. Jombar. Sudando mucho para Jombar ahora. Gooding. Jombar buscando dentro a Katic, que está con Wachinski. Landry toca Púmprala. 4 segundos de posesión. Cai de Zaragoza. Sí, muy buena defensa. Tengo que pensar ese público mete otra vez a los jugadores dentro, que es nuestro sexto hombre. Sí, sí, está claro. Que siempre nos falta una pequeña pizca de agresividad que tenía en la primera parte, que la han perdido un poco. Move Jombar, bola para Goulding, lanzamiento. No, nos rebote Higuero para Río Natura Monbus. Era un tiro difícil, ¿eh? Estaba en movimiento, el de Bouse, un tiro difícil. Rafa Luz, bola para Wachinski, lanzamiento de tres. ¡Toma! Adam Wachinski. Dos triplas consecutivas de Wachinski, danle aire a Río Natura Monbus. Goulding, a ver cómo encaixa esto, cae. Falta de Rafa Luz. Está Rafa Luz desesperado. Un poco agresivo de Mais, ¿no? Parece, Rafa. Lleva dos faltas consecutivas. Es la manera de meterte también el partido. Sí, sí. Al equipo con agresividad. Pero bueno, hay veces que hay que hacerlas. Sí, señor. Tercera falta personal de Rafa Luz. Entra Pepe Pozas. A transmitir energía a sus compañeros. A transmitir intensidad. Agresividad. Descanso también para Landry. Regresa Jelovac. Rasko Katic. Vamos para Jombar, minuto 45. Ahí está Jombar, no cambio, quedó con Triguero. Busca Katic, que está con Pozas, levanta. Falta personal de Pepe Pozas. Ese bloqueo, están a jugar bastante Okai últimamente, esa situación donde Jombar recibe dos bloqueos y después recibe un bloqueo directo. Están a cambiar. El Triguero está a aguantar, venga Jombar. Pero claro, no cambio, queda Pepe Pozas. Ahora quedó con Pivo. Jombar oleó perfectamente. Línea de personal, Rasko Katic. Baño primero. Pero antes, cuando estaban haciendo los cambios, pues los aleos estaban intentando ponerse por delante. Sí. Y ahora Pepe no ha podido ponerse, ¿no? Segundo tiro libre para Katic. Eso es la clave, ¿no? Un poco intentar ponerse por delante, claro, para que no pueda para que no, recibir. Para que no hacia línea de y luego el balón también va más lento, tienen más tiempo los compañeros de ayudarte. Pepe Pozas. Balón para Wachinski. Sae Púmprala. Ahora la defensa es sobre Wachinski. Púmprala atacando a Jason Robinson. Ahí está Púmprala. Levanta Púmprala. No entra. Es muy alto Robinson. Casi 2 metros. Se aguantó Ben Robinson. Jombar. Hoyo con Jelovac, que está con Púmprala. Balón de Jombar. Quedó Sae Pozas. Otra vez. Bola para Goulding. Liberado. Lanzamiento. Llega Wachinski. Canastra. Canastra bonita. Hay un duelo interesante. Wachinski y Goulding, ¿eh? Tripla de Chris Goulding. Punto número 54, Kai de Zaragoza. Maxi Kleba. Balón para Púmprala. Pepe Pozas. Ahí está un movimiento de Wachinski. Buscando balón Kleba. Sae Wachinski. Wachinski que entra. Wachinski mete dentro. Wachinski asiste. Wachinski canastra Triguero. La misma jugada. Ahora en vez de tirar, fue cara adentro. Provocó a ayuda do pivot. Dobló muy bien el balón. 6 puntos para Triguero. Wachinski, 2 triplas, 1 asistencia en los 3 últimos ataques de Río Natura Monbus. Momento de la metralleta polaca. Jason Robinson, balón para Jelovac. Ojo que tira, ¿eh? Lanzamiento de Jelovac. Este impensa. Lanzamiento que no entra. Rebote para Wachinski. Pedía falta Katic. Una posesión. Una posesión, sí. Tenemos que jugarla. Tiene una falta. Probablemente gastará. Puede hacer una falta. Partido empatado a 54. 10 segundos. Ahí está Pepe. Pepe, liberado Kleba. Lanzamiento de 3. ¡No! Rebote para Katic. Quedan 3 segundos. 2 segundos. Balón para Robinson. Robinson, púmprala. Y acaba. Vaya a acabar. Se la acabó. Se la acabó. Sí. Bueno, ese pequeño problema que atravesó Río Natura Monbus de 4 puntos abajo, medio solucionado. Queda todo para último cuarto. Sí, señor. Quedan 10 minutos. Un momento de verdad.
O quinteto de Kai en pista xa con Pedro Llombar, con Pere Tomás, con Goulding, con Tielo Vaquerrasco Katic. Todo pendiente de este rush final. 54-54. Sí. Aparición de Jason Robinson, Marcus Landry e agora Goulding en ataque e a melloría defensiva do Kai propicia o parcial que foi de 12-19. O Río de Trombus levaba 42 puntos na primeira metade, só 12 neste cuarto, ¿no? Hai que recuperar a efectividade e a través da defensa poder correr tamén. Pero bueno, presentase un último cuarto apasionante, ¿no? Sí. Dous equipos en forma, 4 victorias para o Kai nos 5 últimos partidos. No todos os días podemos ganar de 50, ¿no? No, claro, 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 claro. Dous triunfos nos 2 últimos envites para Río Natura Bombos. Xogando Pepe Pozas, balón para Nanki Bill. Perda pelota Nanki Bill, que non agardaba. Recuperou Goulding, John Parr. Río Natura Mombús con Pozas, Wachinski, Pumperla, Nanki Bill e Triguero. Pere Tomás, defendido por Pumperla, tratando de ser agresivo Pumperla. Balón de Pere Tomás para Goulding, penetra, metes en un problema. Katic, que non pode, recupera Wachinski. Echáronse moi ben todos, eh? Sí, sí. Todos os jugadores. Levántase Chagoyen para aplaudir esa última xogada defensiva dos seus. Wachinski, quedouse enganchado Goulding, lanzamento. Non quixo. Deu unha volta e non quixo. John Parr. Sube Katic para bloqueo. Balón para Jelovac, penetra. Vai a ver, ataque. O Chan Wachinski, falta en ataque de Jelovac. Está Jelovac, como que non está, eh? Van dúas boas defensas do Río de Trombus seguidas. Bueno, pero gran trabajo de Wachinski tamén. Tanto en defensa como en ataque. Sí, sí, sí. Está moi activo. Volve Corbacho agora. Agora vamos a jugar con las dos metralletas, a ver. Agora, efectivamente. Que saquen otro balón. Agora, puntos, puntos, Mosaleiros, Moncho Fernández. A ver, a ver. A ver si temos o acerto das últimas jornadas. Balón de Pepe Pozas. Frankville. Pepe Pozas. 14 segundos de posesión. Pide dentro Frankville. Recibe Corbacho. Defendido por Pere Tomás. Sae Wachinski. En tres faltas, Goulding. Nankivill, lanzamiento de tres. No entra, no rebote, Goulding. Estaba fuera un buen bloqueo de Pepe Pozas y salió muy bien, liberado del bloqueo. Lo que pasa es que no me gusta el obra que tira todos los ataques de tres. Tampoco me gusta, ¿eh? Tenemos que buscar también situaciones de tirar de dos, que lo estábamos equilibrando muy bien. Escapouse muy buena defensa. Otra vez pechouse muy bien a defensa del Río de Trombus. Esa es la clave de ganar, ¿eh? La clave de ganar es pasar en la defensa. Sin duda, sin duda. Mira, 27 tiros de 2, Río Natura Mombús, 21 de 3 a estas alturas. Cruzando campo Pozas, 8 minutos, 20 segundos. De momento, isto non se moveu no último cuarto. 54-54, balón para Wachinski. Bloquea Triguero, non, deixa para Nankivill. Nankivill defendido por Jelovac. Pepe Pozas, Pozas, Corbacho, nasiste Corbacho, Triguero. ¡Oh! Corbacho en asistencia, escachona con violencia, Juanjo Triguero. Visto que estoy conectado con los jugadores, me escuchan lo que digo. Sí, sí, sí. Quiero tiro de dos y tengo que agora un Corbacho, Corbacho conmigo. Corbacho leo muy bien o bloqueo, fue cara adentro, dobló muy bien o pase. Balón para Goulding, lanzamiento de tres ante Wachinski, no entra, no rebote. Vaya a haber falta de Jelovac. Sí. Falta personal de Jelovac. Bueno, camino de defensa, ¿eh? Muy van 4 defensas consecutivas muy boas de Río de Trombus. Vaya matazo, pero nos acaba de deixar Juanjo Triguero. Sigue protestando Jelovac, que está, okay, pero que no está. Este cuarto todavía no ganó todo, ¿eh? Ok. Ove Pozas para Corbacho. 7-40. Cambio de base, tal vez buscando un poco más de fluidez en ataque. No cae de cero. Recibe Wachinski. Ahora defendido por Pere Tomás. Sai Corbacho. Lanzamiento de tres. ¡Sí! ¡Corbacho! Bloquear es ir con bloqueo. Esa jugada le está haciendo mucho daño. Sí. Bloquea cara a Dankivill y luego sai con bloqueo de un pivot. Y ahora, cuando me lembro las palabras de Tito Díaz, no primero cuarto. Corbacho, hombre que más tempos cortos provoca probablemente en este pabellón. Acaba de provocar otro. Okay, so the defender is a screen, tall. He's gonna go out and I stay there. Okay? Any problem, you switch every time. Okay? Vale. Vamos en ataque.
Four down pass. Let's go. Five down pass. Right now we want to come to the speak and roll. Okay? Let's go. Vamos. Quedan 7 minutos 28 segundos. Río Natura Mambus va por lo partido. A través da defensa, estábamos a falar moi boa defensa neste último cuarto. Eu creo, penso que foron 4 ou 5 boas defensas consecutivas. Vai polo triunfo número 12 esta campaña, por unha victoria que lle permita de novo engancharse aos playoffs. A ver si ganamos tamén, porque ha venido nuestro presidente, que se lo merece, e le dando unha alegría. E a vos seguro que agradece despois das últimas datas. Fuerte abrazo, mi presi. Balón de John Barr, Yellowback para John Sastre, Katic. Van a buscar a Katic, pero… Katic, Sastre, balón para Lins, lanzamento, tripla de Lins. Qué magua, do último segundo, sí. Penso, casi de posesión. Según un poquinho tarde, Corbacho, ya no tengo Lins. Una defensa boa de 22 segundos, faltan los dos últimos segundos de defensa. Lo que está diciendo Tito, grandes defensas de Lobra y al final, pues… Cuidado. Estaba no pisando, sino mala suerte. Costeando, estaba con las costas. Estaba deitado la línea. Sí. Moncho dice si lo empurró, tal vez, ¿no? Está a hablar con Miguel Ángel. Miguel Ángel Pérez, que es delegado de Colegio de Árbitros en Galicia. Entonces, pues es malo para darle de comer, tío. No, es muy buen árbitro. Es malo, pero para darle de comer, No. No estoy de acuerdo. Pues yo sí. Este partido, una serie de decisiones. Bueno, este partido posible, pero yo creo que es un buen árbitro. Yo estoy contento. Sí. Veo mejorcito. Sí. Tercera falta personal de Pepe Pozas. Penso. Lins. Bola para Yellowback. Bueno, vaya tripla en la partida de Corbacho. Qué tripla increíble acaba de meter Yellowback. Es que ha salido Dokai después de tiempo muerto, que iban en cero. En cero puntos no en cuarto. Dos triplas, Pepe encabeza una frase que leí. Hay unas datas a John Park, cuando hay falta personal ahora. Que decía sobre Yellowback, dice, mira, damos ya pelota para que siga un sistema si de repente tiras unas cosas que en el momento en las que has tirado, quedas mirando para ir como diciendo, ¿qué pas? Pero cuando ves que entra, dice… Que él se siente seguro con ese tiro, además estaba casi sin saltar, a pes quietos, cuando te juega mecánica de tiro. Balón de Pozas, Dankeville para Pepe Pozas. Ollo que quedan 8 de posesión. Corbacho divide. Deixa para Dankeville. Corbacho asiste. Segunda vez que a saída de Corbacho do bloqueo Riza vai cara dentro e propicia un pase para deixar o compañero. Mellora no xogo de Corbacho e mellora no xogo do equipo. Son puntos que hace él y puntos que da a los demás. A importancia de Corbacho. Sastre, bola para List. Pérez Tomás, no se atreve, saca balón para Katic, está enganchado con Triguero, falta de Triguero. Sí, pero abaixo, sí. Lo explicó muy bien el árbitro, no hay falta de tiro. Buena falta. Sí. Tercera falta de Triguero. Buena falta. Sacará segunda de equipo, esta vez de falta, Río Natura Mambus y puede gastar otras dudas. Importante gastar las Beck. Quedan 5.50, Yellowback levanta y anota. Bueno, Yellowback. Muy mala noticia para Río Natura Mambus. La posición de 4 está a jugar con dos jugadores grandes ahora. Landry fue su banquillo, aparece un Yellowback. Es que un equipo tiene jugadores de mucha calidad. Hablábamos antes de Robinson, de Landry, ahora es el momento de Yellowback. Tal vez por esa presencia ahora de Maxi Kliba, ¿no? Que no está para hacer un buen partido, pero queda un más importante do partido. Y ahora contra Yellowback. Y son dos 4 grandes. Y en defensa hay un jugador que siempre se nota. Sí, esté o no esté en ataque. 5 puntos consecutivos de Yellowback propiciaron un cambio de Dankeville. Vamos a ver. Balón para Rafa Luz. Momento para los jugadores buenos, ¿no, Tito? Claro. Para los valientes. Wachinski quedó con Katic. Está perdido dentro Triguero. Wachinski de nuevo. Voy a atacar a Katic. Wachinski, pasillo atrás. Busca Kliba para Wachinski. Bonita. Esa é unha moi boa solución cando xa aguantan un contra un. Pasar e cortar. E o fixo moi ben. Unha jugada moi bonita. Falta personal de Katic. Haberá 2 tiros libres para Adam Wachinski. Aí vemos. Magua. Porque o xe atopou a solución moi boa. E o xe é todo polaco. Se hubiera metido la canasta, hubiera sido ya. Sí.
Anota Wachinski. Punto número 62. Empata partido Río Natura Mombús. A vindira semana. Baloncesto Sevilla Río Natura Mombús. En Sevilla están poniendo las entradas a 1 euro. Que necesita victoria Sevilla, porque está, después de la derrota en Barcelona, está en los puestos de descenso un imperno. Anotó el primero, falló el segundo Wachinski. 5 de Zaoito. Atacando Pere Tomás. Pere Tomás, falta de Triguero. Falta de Triguero. Uy, esta falta. Esa falta muy dudosa. Cuidado, Muy justa, ¿no? Muy dudosa yo. Sí, sí, parece que me haya sido, Yo creo que Pere Tomás tomó una mala decisión. Sí, que quedó a baixa bola. Sí, no pienso que tomó una mala decisión. Y a cuarto de Triguero. Sacaron dedo problema con esta falta. Pere Tomás, que vende para hacer un gran partido a su jornada anterior, anoto primero. Otro jugador de la cantera inagotable de la Peña. Primero punto en la contra de Pere Tomás, no partido. Segundo de Pere Tomás, dentro. Oye, cómo curra, cómo carga este Katic. Qué bestia, qué animal. ¡Cliva! La verdad es que estamos a ver una muy buena segunda parte. Los dos, Dokai. Excepcional, Están a jugar muy bien. Gorbacho. Gorbacho para Cliva. Ahora quedó cuidado, liberado. Cuidado, a ver qué pita. Sí, falta. Falta personal, Yelovac. Sí, sí, sí. Importante. Sí. Fue un buen bloqueo de Corbacho. Otra cosa que puede. Wachinski. Mira. Miche hizo siesto de Yelovac ahora. No. Abrir dos brazos. Ah, no, pito técnica. No. No le apeteció, ¿no? Bueno, momento do partido, tal vez. Pero esos bloqueos que fago salir los de Río Natura Mombús para liberar a los catros que salen a tirar. Deu antes un tiro de Nankivill que no anotó, pero que tiró usó. Ahora está. Esta saída al revés, ¿no? Esa saída de Wachinski. Anota primero, Adam. Segundo tiro libre para Wachinski. O bloqueo de Wachinski para que se haya Cliva. Los bloqueos de salidos para que se haya los catros. Pues también una muy buena solución, ¿no? Anota Wachinski. Ahí se tomar un descanso Pere Tomás. Entra Robinson. Ahora, pues, los primeros espadas a pista. Falta Landry, ¿no? Falta Landry porque está a hacer muy bien Yellowback, pero es probable que ponga Yellowback de 5. Katic fuera, el Landry dentro. Ahí está Katic, defendido por Triguero, que tiene 4 faltas. List. Marca un dedo. O flash de Triguero, balón para Yellowback. O lanzamiento, no quiso. No rebote, Maxi Cliva. Menos mal. Hay triple cambio ahí, Rafa está un poco despistado. Sí, sí, despistado. Ah, esa ahora no es el momento. Mira. Corbacho, qué tapón. Tapón de Joan Sastre. Bola para Yellowback. List. Vago, 4-25. El partido está. 64-64. Vaya final. Lo que vimos. Minuto a minuto llegándonos. Lanzamiento de Sastre, que no entra. Poco bola para arriba, Natura Mombús. Poco de calma, buenos de ataques. Paciencia, buscar interior o buscar saídas de bloqueos liberados. Boa defensa y paciencia en ataque. Llegó un momento de boa defensa y de paciencia en ataque. Creo que tienen que hacer la jugada estrella de bloqueo ese de los aleros por el centro. Sí, y sí, a ver. A esa rodear saída, o a tirar, que les está, saída, les está dando mucho. Mientras entren, que juegan lo que quieran. Sí. Aquí está, bloqueo de Corbacho. Sae con bloqueo. Wachinski para Rafa Luz. Móvese Wachinski por línea de fondo. Ahí está Polaco, defendido por Jason Robinson. Wachinski complicado. Triguero, mete man list. Será posesión para Río Natura Mombús con 6 segundos. Vuelve Marcus Landry. Séntase Katic. Yellowback de 5. Está claro, ¿no? Bueno. Entonces ahora Yellowback contra Triguero. Va a sacarlo cara fuera, pero bueno, puede ter ventas el Preto Duaro. Sí, Preto Duaro, los dos interiores de Río Natura Mombús. Maxi Cliver, que ahí vemos la primera situación de ventaja. Cliva. Cliva. Falta. Vale. Perfectamente aprovechada. Vale, a canasto de Maxi Cliva. Será adicional. Falta de Landry. Por primera vez, un cambio nos favorece. O cambio que fixo Rui Lorente en este momento. ¿Sí? Poniendo en pista a Landry. Cuando quedaban 6 segundos, buscaron a solución. No poste baixo Maxi Cliva. E canasta, que falta. Mira, ahí está. La canastra de Maxi Cliva. Acción continuada. Ha hecho de menos a mi Pavel en pista también. Creo que en estos momentos decisivos. La defensa es importante. Hay que defender a Robinson. Anota Cliva. 3 arriba, Río Natura Mombús. 7 puntos para Olemán, 4 rebotes. Esta jugada muy importante, este 2x1. Quedando 6 segundos. ¿Y esta defensa?
Seguimos por el Jason Robinson. Está Corbacho. Defendido por Corbacho. Trata ahí de rabuñarse por detrás Corbacho. Robinson atacando a Corbacho. Cuidado con Robinson. Yellowback. Ahí está otra tripla de esas increíbles de Yellowback. Bueno, sí, pero no. Esta vez no. En estos momentos los compañeros que pueden pensar, viendo que quedaba de posesión, que llega y se tira esa bola. Y acaba de hacer un sexto Ruiz Lorente, como diciendo, pero ese tiro va y se va fuera y no era el padel. Balón para Corbacho. Otra Corbacho vez. Para Triguero. Sí, Triguero sí, contra Robinson. De fantasía. Llega Landry. Equivocó ese Triguero. Landry. Mete man Rafa Luz. Queda una falta arriba en Arturo Mombús antes de entrar Robonus. Y ahora quedó Landry emparellado con Rafa Luz. Vaya a buscar. Yo veo como le decía a su compañero que se fuera, pero. Sí, pero todo. Pero el base no se dio cuenta. Ahora sí, por fin. Landry. Bola para Yellowback. Falta Baixo de Triguero. Pues boa falta tamén. E a quinta de Triguero. Sí, pero boa falta, porque non están en bonus, quedan 3 minutos, é importante que o Kai non anote. Pero lo que pasa é que tampouco el pase era, bueno, ahora lo cambian. El pase tampouco era bueno, non tenía mucho ángulo, bueno, antes tampouco tenía ángulo e nos han metido en canastón. Pero sí, buena falta, antes de que canastas fáciles, cuando no están en bonus. Mira, mira, atención ao cambio de Moncho, Claro, Kliba pasa a xugar de 5. Ahí podemos buscar a Cliver abierto, que Norel tampoco ahí aparece desplazamientos laterales. Ahí aparece a polivalencia de Cliver, ¿no? Un jugador capaz de jugar en dos posiciones y facelo ben las dos. Balón para Sastre. Después de ver anterior, ahora no se atreveu. Mete dentro para Robinson. Robinson contra Rafa. Lanzamiento de Robinson. Ball. Ahí corto. Rafa, Tocó Cliver. Bola para Corbacho. Que bien defendeu Rafa a Robinson. El pecho, este Rafa es corpulento, sí, sí. Es un base pívot. ¿Cómo apartó Cocorpo? Vamos a ver si podemos ver la repetición. Ahora, interesante o duelo. Interesante duelo técnico o táctico de los adestradores, cos interiores, sí. Los últimos. Bueno, 50 segundos, sí. Marchó Yellowback después de esa tripla, mete a Norel. 5 más 5, ¿no? No, pero Llorente también sabe. Reacciona Moncho y mete a Nankivill. Y ponga a Cliva a llegar de 5. Sí, pero perdón un momento, estamos. Si ves a repetición, que había dúbidas de quién tocaba o balón o quién no tocaba o balón, yo creo que hay en una situación tal como está el partido, yo creo que os ha visto usted y quiero estar replay. Para eso colocaron a Norma. Vale, pecho a pecho 4. We are going to run pecho 4 when you're in the 5 spot, ¿verdad? Yeah? Vale, now the defense. Sí, hacemos horse down. But he step off. He step off. Have the 5 men here and have Rafa here. No, Alberto here. Putting pressure and we switch in everything. We switch in everything. Horse down. Bueno, hoy hicimos ver, se nos hicimos, efectivamente, a por otra victoria, 67-64, quedan 2:49, partido prácticamente acabado en Vitoria, Laura Alcucha, 88, Valencia 85, a piques de llegar al intermedio, Gran Canaria 41, Juventud 37. Y aquí mueve Kai. Esta defensa muy importante. Sastre, bola para Landry, defendido por Rafa, lanzamiento de Landry. Muy bien defendido. Esa bola, Norel. Esa bola vale medio partido, saca Norel. Robinson de 3, tampoco. Y ahí está el salto poderoso de Maxi Kliva. Dos defensas, muy buenas defensas seguidas de Rafa Luz. Es importante, esa defensa es muy importante. Sí. Y ese ataque también puede dar el partido. También, sí. Rafa Luz, tocó ya Liz. A piques de recuperar Jaime de Zaragoza. Nankivill de nuevo para Rafa. Recibe Corbacho, defendido por Robinson. Corbacho mete para Nankivill. Complicado ahí contra Norel. Saca para Kwaczynski. Veremos a Metralleta. No entra. O salto de Nankivill. Maxi. No entró el lanzamiento de Maxi Kliva. Pues a defender. ¿Sí? Ahora toca defender otra vez. Ahí ha querido tirar en el aire y ahí tenía tiempo de parar y acomodarse. Mira, despista. ¡Toma, estamos! ¡Tapón de Kliva! ¡Tapón tremendo de Kliva! Está seguido arriba Levan. Balón de Norel. Contra Nankivill. Norel tratando de postear. Con izquierda levanta. Y a mucha calidad. Quedó emparellado con Nankivill. Canastra de Norel. Encima la canasta de Kliva. Mira qué tapón de Maxi Kliva. Vaya chapa. Desde otro lado llegó para ponerle ahí arriba. Que ven Norel otra vez moviendo los pies de un poste baixo. Está haciendo daño. O sea, en el segundo tiempo no está haciendo daño. Se había olvidado Llorente de Norel, pero. Sí, recordó yo Yellowback con esa tripla que se tiró. Sí. Balón de Rafa Luz. Kwaczynski. Cuando tenés muchos jugadores,
De todos los hay que buscar a Kliba. Balón por arriba para Kliba. Kliba para Nankivell. Asiste Maxi Kliba. Que le vamos a hablar de conectar con él cuando está defendido por un jugador más pequeño. Y después a inteligencia de Kliber de doblar o pase. A influencia de alemán no llego de Río Natura Mambus. Estaba en Kliba este otro equipo. Sí. Balón para Jampar. Está Landry con Rafa Luz. Balón para Jampar de nuevo. Liberado Landry. A tripla de Marcus Landry. Quédase curta. Landry no rebote. Buena. Landry. Oh, ha sido de corbacho. Ahí. Todos se pecharon muy bien. Qué bien corbacho. Ha puesto un buen pecho Kliber ahí. Opeito. Sí, sí. Ha salido desbotado Landry. Va a hacer una muy buena defensa del último cuarto. Río Natura Mombus. Opeito de Kliba sacó a Landry. Y luego, como llegó ahí como un lóstrego desde otro lado, corbacho para recuperar esa bola ante Norel. Esto es nuestra defensa. Mira, ahí hay cambio. Pero mira, no. Nankivell. Vamos, Nankivell. ¡Sí! ¡Canasta de Quito Nankivell! Que prácticamente, hombre, no quiero anticipar nada, pero casi decisiva. Iniciamos, hay 2 minutos y medio, que vaya baile táctico los adestradores con los interiores. Nankivell, Kliba, Norel, Landry. Los interiores de Río Natura Mombus son los que le dan esta ventaja al conjunto galego. A polivalencia de Kliba, ¿no? Si vas a falso 5, el porcentaje. Vale, jugamos Steve, Marcus, poner el balón, ¿dónde está el balón? Vale, trabaja Pedro, para venir, ¿vale? Steve, pick and roll, ¿ok? Marcus, Juli, Jason, luego aquí, ven aquí, Jason aquí, oye, un detalle con que, bueno, con que yo me quedaría. Miche de sacar gol o ayudante de Joaquín Ruiz diciendo, yes, faltas a Nankivell que yo que tener peor porcentaje. Y efectivamente, tengo un 70%, o resto andan prácticamente en 80 o por arriba de un quinteto de Río Natura Mombus. Vigila que sale otra vez. Pero bueno, primero tienen que anotar, ¿eh? Que sale otra vez. Yo lo van a ver si nos la liga. Que algo, ¿sí? Por cierto, no era muy hábil en los tiros libres. Sain Yellowback busca artillería pesada, cae de Zaragoza. O cae con Jampar, con Yellowback, con Landry, con Robinson y con Sastre. Balón para Yellowback, levanta, boa defensa de Nankivell. Pide falta Yellowback y hay falta de Landry a Nankivell. Como pedía el gol. Una boa defensa que fue, pienso, o que le dio a victoria en este partido. Sí, sí. Hablando, me estaba hablando Sergio de Pep Cargol. Pep Cargol hizo el curso de entrenador, lo hizo conmigo ahí en Zaragoza, los dos juntos. ¿Sí? Yo recuerdo a Cargol cuando era jugador del Real Madrid de la selección española. Era un 3. Yo creo que Pavel es muy parecido. Yo creo que Cargol tenía mejor man que él, pero como tipo de jugador. Efectivamente, o que decía Cargol de Nankivell, ¿no? Acaba de fallar un tiro libre. Segundo tiro libre para Nankivell. Si estamos 70%, ya lo ya. Canasta de Quito Nankivell. Vamos arriba. Vamos sellando partido ya. ¿Sí? 34 segundos. Ahora que no la note, esto está prácticamente. Vimos por el Landry. Bola para Robinson. Robinson atacando a Kliba. Robinson. Extensión bonita. Vale, a canasta de Robinson. Falta de Kliba. Podía pasar, ¿no? Canasta de falta. Y ahora volverán a buscar una falta rápida, pero bueno. Tercera falta personal, Maxi Kliba. Línea de personal para Jason Robinson. Con 23 segundos. De fechar en la victoria, Río Natura Mombus. Poríase con 12. Aún a lo cae. Ahora, si no hay dúvida, o peor tirador de tiros libres, los que están en la pista en Nankivell, que seguramente no recibirá el balón. Condicional, Jason Robinson. Anota Robinson. Punto número 69 de Kai. A 4. Nankivell que se vaya. ¿No? Sí. Balón. A poder ser para Corbacho. Wachinski. Falta personal Robinson. Corbacho, Wachinski. Bueno, fiables, ¿no? Tiradores fiables. A mí en esta situación se llama Corbacho. No lo sea, pero bueno. Tercera falta personal. Para defender Pavel. Partido de balón a mano. Bueno, unos atacan mejor y otros defienden mejor. Sangre fría. Adam Wachinski.
marcando yo ritmo a bancada Dosar. Anota Wachinski, 74 puntos, Río Natura Mombús. Se acabó. 5 sí. Arriba. 21.4, segundo de Wachinski. Anota Wachinski. Ollo o basqueta, verás. Más 8 para Ocaina, primera vuelta. Ahora está 6 arriba Río Natura. Importante porque Río Natura, si gana hoy, Ponce con 12 victorias. Ponce aún a Ocai, cuidado, de cara al playoff, cuidado con basqueta, verás. Pues sí. Jason Robinson. Balón de Landry. Landry. Boamán de Rafa Luz. Atropellus, el mismo balón para Río Natura Mombús. Boamán de Rafa Luz. Muy bien en defensa, Rafa Luz. Muy bien en defensa en toda segunda mitad, especialmente en el último cuarto. Ahora un tiempo muerto, por lo que acabas de hablar, tío. Sí, por lo más que te verás. Por lo más que te verás. Moncho está viendo que están a 6 puntos. Vamos a ganarlo. Un triple o una canasta de 2, Tito. Bueno, o más que verás cuánto está. 8. Una tripla. Ahora diferencia, 6. Necesitamos una tripla. Pienso que sí, Saídas, vale. Saídas de Wachinski y Corbacho. Wachinski y Corbacho, a ver. Sería un buen final. O si no, tomas uno de Clima, vale. También no sirve. También. Todos tiran, con este quinteto. A nada. ¿Ok? Alberto, Adam. León, sacamos desde aquí. Aquí. De Wanga, de Fornore, de Sponside. Vale. Y un fake, de Sprint. Aquí. A Go. A Rafa con Hendog. Vale. I think that we try, they will try to switch. We want a 3-point shot to win by 8. Pues ahí estaba, gana bateando la pizarra. Esa jugada, Moncho Fernández con ese bloqueo para salida de Wachinski, Corbacho. Decía que le seguramente cambiarán. Pero sí. Que hay que buscar una de tres, insistía. Buscamos una de tres porque les ganaron los por hoy. Levarse. Bueno, de ocho también podemos. No sé, habría que. A ver, hay falta personal de Yellowback. Lógico. Tiros libres para Maxi Kliba. Quedan 14.3. A este ritmo queda un mundo. Bueno, igual obra fallo mismo, ¿no? No ataque, no cae, una falta rápida, buscándote la última posesión. Y queda algún tiempo muerto a Moncho. Ahí está. Preparado Pumbrola para entrar. Tenemos que meter los dos. Anota Maxi Kliba. Pero es que va a entrar por Kliba, Pecho, Si anota. Va a defender a Landry. Punto número 8 de Maxi Kliba. Segundo tiro libre pro alemán. O adestrador nacional, si hermano, la bancada. Anota Kliba. Y ahora Corbacho. Pavel. Corbacho, Corbacho. ¿Sí? Ah, por Corbacho, vale. Que se sienta ahí en la silla de. Claro. Y a ver ahora. ¿Hay falta o defende? Pues defende, parece Río Natura Mombús. ¿Sí? Sí, van a defender. Robinson contra Kliba. Ataca Robinson. Lanzamiento, no entra ese rebote. Y acaba. Acaba el partido. 77-69. Ganó Río Natura Mombús. E igualó Oaverase. Fue una gran mañana de baloncesto en Osar. Río Natura Mombús Ponce con 12 triunfos. Aún Dokai y da posibilidad de playoff. 77-69 ganó Río Natura Mombús, que se acaba de enganchar de nuevo a loita por los